así, chicos, ya estamos listos para empezar. Empezar finalmente ya con esta gran final de dobles después de un tiempo de estar viendo ahí el bracket, de estar viendo cómo se desenvolvía poco a poco. Dos equipos, tenemos a nuestros dos contendientes que se encuentran hasta el final. Del lado rojo, de la esquina roja, tenemos a Val y a Lengüitas, equipo celayense, defendiendo bastante bien a sus tierras. Contra el equipo azul, en la esquina azul tenemos a Pineda y tenemos a Joseph, integrantes de la comunidad aquí de LSA. LSA es parte de mi vida. No es cierto. Ojalá me pagaran por decir eso de esa manera, pero no, no es así. Así que, anyway, vamos a empezar a continuar. Ya pueden empezar, chicos, cuando ustedes gusten. Ya está todo preparado para que empiece esta masacre llamada Grand Final de dobles. Nos vamos ya rápidamente a este encuentro. Nos vamos directamente a Pokémon Stadium número 2. Vemos cuidado al equipo azul en este momento. Está jugando con bastante spacing. Johnson ahí condicionando bastante bien a Val, pero llegan Lengüitas a la salvación de su compañero Shield Monado, que logra hacer bastante buena chamba en este momento. Cuidado de Johnson ahí intentando hacer un poco más de porcentaje, y del otro lado Pineda haciéndole Esgard a los dos integrantes del equipo rojo. Vemos a todos intentando dominar el centro del escenario. No, todavía no hay un equipo que sea definido como ganador del centro del escenario. Sin embargo, el equipo azul está teniendo una ventaja porcentual en este momento. Vemos ya el Smash Monado de parte de Chosen, pero cuidado porque lo manda para afuera. Un side bien backlash que le logra conectar a la espaldita de este Scrum. Vamos a ver a esta Pineda mandando a Crump de nuevo para afuera. Chosen ahí. ¡Uy! ¡Qué buena conversión! Pero todavía no fue suficiente para quitarle el stock a este Val. Val regresando y así como regresa, le quita el stock. Le succiona a Pineda quitándole el primer stock a este muchacho. Val de nuevo intentando ahí regresar. Logra regresar bastante bien, muy inteligente, pero Val se equivoca de lado. Y así se va rápidamente al infierno. Se va para abajo. Y así pierde también su primer stock. Mientras del otro lado, Chosen y Lengüita están tanqueando en este momento. Chosen se va para arriba. Jump Monado. Vamos ahí a este Pineda. Aquí logra interceptar con ese Ner. Otro Ner. Lengüita está también cuidándose ya bastante bien. Y un Ops más de parte de Val. Es encargado de quitarle el stock. Eso está a favor en este momento del equipo rojo. El equipo de Celaya. Vamos ahí, Val haciendo muy buenas conversiones contra Palutena, contra este Pineda, nuestro actual top 1 aquí en las tierras queretanas. Vemos cuidado, este Val todavía lo están mandando constantemente para afuera. Situación de Esgar de Pineda, pero se equivoca, se va muy abajo y no logra regresar con su recuperación. Y así es como ya tiene un stock Pineda. Se tiene que empezar a cuidar un poquito más. Val, cuidado, casi le quita el stock a su compañero, pero no. No, así vamos a este Lengüitas tanqueando bastante su primer stock. No ha sido nadie capaz de quitarle esa vida. Se está cuidando, lo manda para afuera Chosen, pero ese trobo no la va a quitar el stock, no va a ser la chamba en este momento. Qué buena granada, qué buen snipe de parte de Lengüitas. Del otro lado vemos a este Val haciéndole un Esgar a este Pineda. Mientras del otro lado Lengüitas ya reacciona al Esgar de este Chosen, lo manda para arriba. Chosen, uy, presionado, sale el Shield Monado con un Opsmash, se quita finalmente el stock, pero llega Val y de una conversión, una bonita conversión de Ner a Backer, digo de Jab a Backer, le quita el stock. El equipo azul está teniendo bastantes problemas en este momento. 131% de parte de Pineda, lo manda para arriba, pero qué buen día y de parte de Pineda salvándose apenas. Mientras del otro lado Val está haciendo lo posible por sobrevivir, regresa al escenario. Vamos a Chosen con el Speed Monado. Lo manda para la izquierda a este Val, todavía sigue en el juego. Pineda cuidándose, Chosen haciéndola de guardaespaldas, pero no, lo manda para arriba. Shield Monado está en el juego. Vemos ahí un downer que le quita finalmente el stock a Pineda. Y esto ya está, 4 stocks a 1. Vamos a ver si Chosen logra hacer un milagro. Esto sería un milagro, damas y caballeros, pero no. ¡Ah, no! Fue Chosen el que le quitó el stock finalmente a Val. Esto no, cada vez se ve menos imposible. Chosen reaccionando con el Speed Monado, está haciendo muy buen spacing en este momento, pero llega Val con un rápido forward tilt, lo quita del stage, lo manda para afuera. Vemos ahí el buster de parte de Monado, pero un backer en medio del stage se encarga de quitarle el stock, y así el primer encuentro se va para Val y Lengüitas.
se queda exactamente igual. Personajes, escenario, y así es como empieza nuestro segundo encuentro de las Grand Finals. Tenemos ahí a Allen Quintas rápidamente de manera agresiva reaccionando, y también va saliéndose de los combos de este Chosen con un OP, haciéndoles arriba de 20% del equipo azul. Se está cuidando bastante el equipo rojo, está reaccionando este Val ahí condicionando con un escudo a este Chosen. Chosen ahí saltando, cuidándose, pero Val conectando esos OP que también este Val, este Allen Quintas está al tanto. Con una granada logra zafarse del grab a su compañero de este Chosen. Uy, Val con un backer mandando para afuera y un nuevo más que logra conectarle a Pineda. De nuevo vemos a Val que voltea un segundo y Val que perdió su stock. Su más de uno más. Wow, no me di cuenta, nada más que eso estuvo muy bueno. De cualquier manera, vemos todavía al equipo azul con porcentajes bastante rojos. Están haciendo muy buen trabajo. Pineda ahí intentando ya condicionar, ya le quiere empezar a hacer más porcentaje a Val. Vemos ahí su situación de Edgar, Val reacciona, le da un dash attack y Chosen no logra regresar al stage. Entonces empieza a igualar poco a poco, situación peligrosa para... ¡Uy, qué buena! De un Spotify se lleva el stock finalmente de limitas de parte de Pineda. Pineda está tanqueando en ese momento, se está cuidando, sabe que cualquier cosa se puede ir. Vemos ahí a Val con un dash attack que le da a los dos integrantes de los dos equipos. Ahí intentando... hacerle el Edgar, no le sale a Pineda. Del otro lado Chosen regresando al escenario, un Nerf que manda por afuera a este Val. Val, uy, qué buen spacing de parte de Val, no dejó que Chosen lo agarrara. Y Pineda del otro lado perdiendo su primer stock, apenas esto está bastante even. Sin embargo, el equipo azul está manteniendo una ventaja porcentual en este momento. Llega nuestro compañerísimo Frijoleto. ¿Cómo estás, hermano? ¡No mames, carajo! Qué gusto verte. Ahorita nos vemos, hijo. Perdonen eso, perdonen esa muestra de amor, pero llegó un personaje aquí, legendario de nuestras tierras de LCA, Frijolito, antiguo top 50 nacional de Smash 4. Pero bueno, regresando de nuevo aquí al enfrentamiento de dobles del Grand Final, vemos, cuidado, este Chosen ya tiene bastante porcentaje, se está escabullendo, se está cuidando bastante bien, sabe que también ya se puede ir. Y un situación de Edgar, Chosen ahí haciéndole el Edgar. Lenguitas, bueno, hizo un air dodge muy bueno, sin embargo, también la reacción de Chosen fue bastante buena, apenas dándole con ese upper. Vemos ahí a Lenguitas también con bastante porcentaje en este momento. Me toca jugar, entonces ya voy a cubrir. Muchas gracias. Me van a cubrir, voy a hacer una pequeña rotación porque me toca jugar, así que los dejo con el guapísimo y hermoso Kids. No se despeguen. ¡Frijolito! ¿Eres tú? Bien, y estamos en esa gran final de dobles y el equipo rojo tiene un juego de ventaja, pero a Chosen le dice, no me importa tu juego de ventaja, le juego un forward smash demasiado bien, tomando la penúltima stock de Lenguitas. Ok, Lenguitas y Val están en losers y a pesar de eso acaban de ganar el primer juego. Recordamos que Lenguitas y Val hace un momento le acaban de ganar a... ¡No! El equipo azul, Chosen y Pineda le ganaron a Val y Lenguitas hace un rato. Así es que vamos a ver cuál es la estrategia que van a usar Val y Lenguitas para poder continuar. No. Llevarse este torneo a la bolsa. Optio, muy bien hecho por parte de Chosen. Traen con toda la tranquilidad del mundo activado Smash Monado. Y le pegó un Optio. Todo bien, tranquilito. Bien, Pineda. Sabiendo que tiene un porcentaje demasiado alto, está jugando inteligentemente hasta atrás para evitar las entradas ahí de Snake, porque la verdad es que las entradas de Snake están duras. El dash attack pega durísimo, el uptilt mata, el down throw a uptilt ya es true en este momento. Excelente conversión por parte del equipo azul, tomando este segundo juego a su favor. Estamos todavía un poquito atrás, señores. Todavía no se pueden mostrar los primeros jugadores del top 16, pero una
unas dos, tres rondas más. Dos rondas más y ya entrarían. Ya podríamos ver cuáles son las caras que van a representar al top 16 en este torneo. Pre-final de temporada. Estamos en el torneo 139. El siguiente sábado es nuestro final de temporada, señores. Y nos vamos a ver qué por ahí va a haber. Un regalito especial. Vamos a tener una entrada al Smash Fest to the Sky. Así que vamos allá. Interesante elección. No sé qué poder apuntar. Está un poco extraño porque es un stage muy pequeño. Hay muchas explosiones por parte de Lengüitas. Además de que puede dominar una parte del stage y anular esa sección del stage psicológicamente. Podría meterse en problemas al tener un stage tan pequeño y tener su C4 colocado por allí que explote cuando no lo espera. Además de que es un personaje que necesita un poquito más de espacio y está utilizando un stage demasiado pequeño. Soundthrow, excelente respuesta por parte de Pineda, condicionando ahí el Air Dodge. Fer, buen tech. Chosen batallando ahí con Val. Val logra regresar al stage con un Air Dodge hacia adentro muy inteligentemente. Y ahí Val es cuando decide, ¿sabes qué? Te voy a quitar de encima a Pineda. En este momento te voy a ir a apoyar un poquito. Y ah, ok. Gracias. ¿Quieres que esté? Digo, a ver si cogemos así. Ok. ¿Estamos viendo? La paciencia, bueno, el escudo ahí le jugó mal, pero vamos a ver, aquí nos acompaña Manny para poder castear esta Grand Finals de dobles. Sí, amigo. Bueno, ¿cómo están, amigos? Yo soy Mane. Estoy aquí con mi compañero Kids. Y vemos cómo está esto muy parejito, ¿eh? Veo que van uno a uno y casi tienen el mismo porcentaje los dos. Las mismas stocks, pero bueno, ahí el equipo Zul consigue, por así decirlo, la ventaja primero que los demás. Pero bueno, Palutena ya está en un porcentaje demasiado alto y pueden emparejar otra vez esto muy rápido. Sí, estamos viendo como Palutena sale offstage. Vamos a ver qué opción de Edgeguarding. No pudo haber Edgeguarding, pero Chosen está allí. Recupera sin problemas. Ya le quitan la primera stock a Pineda, esto se pone 2 a 2 stocks. Esto se volteó así de pronto. Este Chosen ya trae Buster y recordemos que las propias monados le afectan a él también, entonces le pueden hacer muchísimo daño. Vemos como un Banktrol le hizo aproximadamente 15% nada más. Sí, Chosen ahorita ya se encuentra en porcentajes muy peligrosos. Ese baje lo hubiera puesto en una situación complicada. Pero hablando de situaciones complicadas, vemos aquí a Lengüitas offstage. Puede hacerlo, regresa. No concretó bien el Edgeguarding. Sí, claro, intentó hacer un forward smash ahí to frame a la Palutena, vemos que no resultó y rápidamente Chosen se queda en una try smash y ahí hasta con un backroom del que sea lo mata, pero rápidamente se lleva el stock de Lengüitas y ya es la ventaja para el equipo azul. Sí tienen ventaja, tal vez es volátil, tienen un porcentaje bastante alto, pero tenía una granada en la mano. No lo vi, la verdad no alcancé a apreciar eso. Ok. Bien, hablando de la ventaja, ¡ay! No había visto el porcentaje de Val. Sí, ya trae Smash este Chosen, se lo puede llevar rapidísimo. Pero ocupa a John para regresar al stage y poner una posición de jogging en la Lengüita. Sin embargo, Lengüita no se dejó, intentó hacerle ahí un spike medio raro, leyéndole el Lerdo, no lo consigue. Y Pineda intenta leer ahí un roll a Forward Smash, no lo consigue. Y bueno, esto yo creo que aquí debe de campear un poquito más la Stock Chosen. Tiene Shield y bueno, Pineda la está también aguantando bastante. Y el OB con Smash se lleva este juego. 2 a 1. 2 a 1, vamos 2 a 1. 2 a favor del equipo. No
sé qué vayan a banear, pero yo considero que para el equipo rojo necesitan un stage grande, en el que Lingüitas pueda tanquear un poquito más, sonear con Snake, y que Val también pues no explote con las mismas granadas de ese equipo. Exactamente. De hecho, me sorprendió, el juego anterior lo ganó Pineda y Chozo. No entendí exactamente por qué se fue en Smash, pero es que tan pequeño es un... porque uno, la verdad es que hay muchas situaciones, y dos, Lingüitas tiene control de stage en una buena área, desde la plataforma hasta el suelo. Y si tú cancelas esa zona, pues casi nadie se va a querer secar ahí y la pelea se va a sesgar en una orilla del stage. Yo creo que aquí a lo que apostó Lingüitas es que de tanto granada, de tanto C4, de tanto rango que tienen sus propios ataques, apostó por el trade, porque él es el personaje más pesado de los tres que están, de los cuatro que están ahí. Entonces yo creo que esa fue la intención de Lingüitas. Pues van a Town, sí. Un stage grande. Es una excelente opción. Aunque siento que también aquí Palestina puede cacharlos con los uppers ahí en las plataformas. Incluso Shulk puede sobrevivir más con el propio Shillard. Es como que está tratando de crear un balance entre su personaje y el personaje de Val, porque el personaje de Val, si está encima de ti, es GG. Y empezamos con este juego, vimos que los equipos se dividieron un lado a un lado, uno contra uno por el momento, ya veremos cuál será la interacción entre ellos. Sí, aquí Lingüitas haciendo lo que hace un momento comenté, soñando ahí, campeando un poquito en las plataformas, pero Pineda no lo está dejando, lo está entrando con todo, no le está importando ahí el trade, lo está poniendo en una posición muy complicada. Por un momento pensé que el hitbox iba a extender y iba a alcanzar a pegar el two frame. ¿Del down smash? Sí, ¿verdad? Sí, ahorita en Winner Final sí le pegó el down smash. Fue como con un dedo hacia arriba y un... Sí. Hay muy buen parry por parte de Val. Lo pone en una situación medio difícil a Chosen. Pero rápidamente Chosen pone Shilar y va, es hora de tanquear ese stock. No consigue ahí gracias a una explosión de Lingüitas. Sí. Vamos a ver. El jump bar, ¿te hace más ligero? Te hace un poquito más ligero de lo normal. Ok. El que te hace más ligero es Smash, luego Buster, luego Jump, luego luego Speed y ya después el normal. Ok. Ahí buscando el Optim, el Backer, lo que caiga primero. Dash Attack no alcanzó a completarlo. Lingüitas upstairs, Val también, vamos a ver qué puede hacer el equipo. Creo que está tomando una mala decisión aquí Lingüitas, lo está haciendo un poquito más agresivo, necesita cuidarse más. Ya tiene 127%, debe conseguir los trades así como de lugar. Sí, uy, estuvo cerca de llevarse las toques de Explosive Frame. Y efectivamente, como dices, Lingüitas está siendo demasiado agresivo. Qué bonito parry, tristemente no alcanza a concretar. Y aquí Chosen ya se le va a acabar el jump bar. ¡Qué buena por parte de Val, cubriendo justo donde iba a caer! Sí, claro. Y con un dash attack intenta llevarse a Lingüita, no se lo lleva y ahora sí está campeando, pero siento que ya es un tanto tarde para intentar esto. Claro, ya tiene 170%, se da prácticamente de lo que sea, aunque recordemos que es un personaje bastante pesadito. Se mató solita con su C4. Creo que le falló un poquito el spacing ahí para poder caer en un lugar adecuado. Y no están aplicando una técnica que, bueno, están sacando muy bien a Pineda del stage. Y ahí yo creo que deben de irse dos contra uno, porque está difícil afinarlo en tu frame a Palestina. Entonces, mejor hay que hacerle daño a Shu y matarlo rápido. Ahí tiene Buster y Dios santo, hace muchísimo daño con eso. Pero ya se va. Uy, ese explosive flame se lo llevó. Tristemente por parte de Pineda, toma los toques de su compañero. Y ahí vemos. Buen Shillar. Ahí le puso, digo, Smash Art le puso mucha presión a Val, se quedó en el edge y se le llevó con el. Claro, aquí la única forma como de regresar esto para que tenga ventaja el equipo azul es irse tras Val, limpiarlo. Ahí vemos que Pineda quiere limpiarlo, se está yendo contra él. Miren. Sí, eso casi se lo lleva, pero muy bien lo salvó Lingüitas. Sí, bastante bien. Y buen backer. Ese top no le hizo nada. Casi no llegaba.
Esto está muy parejo, amigos. Aquí no sé qué tan bueno sea. O sea, ¿es ok, le funcionó bien? Para ir más, ya de sí, claro, ya necesita cambiar la speed. Se llevaron a pedir algo de hecho por parte de Telequitas, que están metiendo una presión bastante interesante. Acaban de voltear el juego, Chosen. Ya se fue. ¡Ay, ya mal se nos va! Sí, se nos fue. Se nos va. No dejaron el Wita salir por él. Bueno, esta puede ser la última stock de todo el torneo. Porque pues, están en winners, Pineda y Chosen. Ya puso Shilar para evitar problemas, ¿no? Porque no se quiere arriesgar a que le haga... Más vale prevenimos. Sí, claro. Y ahí lo está cachando con varios uppers, pero ¿se va a suicidar? No, sí alcanza a recuperar. Chosen conoce muy bien a su personaje, entonces yo creo que el único que se asustó aquí fui yo. Le invito a Substation. No alcanza a monitar bien Pineda. Pineda se arriesgó bastante, ¿eh? Se pudo haber piñada ahí. Sí. ¿Qué es esto? Ok, qué bonito. Cambio de momento. El uso del Wave Bounce fue hermoso. Buen fair. Uy, cerca. Down tilt, que tiene aún así. Ese tiene, no es suficiente para ese tiene que llevar a Chosen de un opto. Sí. ¡Oba! ¡A las tres! Es la opción. Ya. Bueno que no fue un follow-up. ¿Cómo tú? ¡Dios mío! Se volvió ¿Le esto. ¿Le puede hacer el combo? Puede hacer el combo. Okay. Cuidado con el back throw. Es un preferible, ¿eh? Esto estaba muy tenso, amigos. Sí, demasiado. Esto se puso en una situación muy extraña. Y un dash attack intenta llevarse a la equipa. Un buen día. Uno. Ah, explosiones por todas partes. ¿Viste ese micro no. Dios, ese upper termina llevándose el torneo el equipo azul. Vemos ahí el fisbo. No. Y el equipo azul es el ganador de este torneo de dobles. Y pues ya...